siendo muy exigente, pero está claro que hay que cumplir la rajatabla, dado que la situación no es poca cosa. Estamos intentando seguir todos los protocolos, todas las normas, y para que podamos seguir disfrutando del deporte que más nos gusta durante muchísimo tiempo, y estamos haciéndolo lo más serio posible. Desde Cártama TV tenemos el compromiso de llevar a todos los hogares de Cártama y fuera de él todos los eventos culturales, deportivos, sociales, políticos en torno a nuestro municipio. Este partido es a puerta cerrada por decisión de la Junta Directiva, pero para los socios y espectadores que normalmente vienen aquí, ¿va a haber fútbol a puertas abiertas en el Club Deportivo Cártama? Sintiéndolo mucho, este partido ha tenido que ser a puerta cerrada porque veíamos necesario una primera toma de contacto sin público, aunque pedimos perdón a todos los aficionados y socios. Pero a partir de la semana que viene, si no ocurre nada, el partido de presentación del equipo oficial, que será contra el Club Deportivo Coín, que milita en la División de Honor de la Federación Malagueña, podrá ser a puertas abiertas y tendremos un protocolo de entrada y de que pueda asistir el público que así lo desee. Una pregunta también que se harán también muchos socios y aficionados del fútbol. ¿Habrá liga federada para el Club Deportivo Cártama? A primera vista parece que sí. El 18 de octubre comenzamos, ya tenemos un calendario organizado y parece que la liga va adelante. Si no hay ninguna sorpresa de última hora, comenzamos el 18 de octubre, que comenzamos en Ronda, y a partir de ahí pues veremos a ver hasta dónde podemos seguir. Pues ya estáis escuchando desde Cártama TV al presidente del Club Deportivo Cártama, Miguel Martín. Medidas de seguridad, este partido a puerta cerrada. Pronto volverá la afición al Joaquín Martín Díaz. Hoy primer amistoso, a partir de la semana que viene más amistoso para este club. Fútbol cartameño aquí en Cártama TV. Esperemos que disfruten de este partido.
Muy buenas tardes, telespectadores de Cártama TV. Nos encontramos en el campo municipal Joaquín Martín Díaz, donde a continuación un partido amistoso entre el Club Deportivo Cártama y el Club Deportivo Junquera se va a llevar a cabo en este municipal Joaquín Martín Díaz. Os dejamos los 11 iniciales de ambos equipos por parte del Club Deportivo Junquera. En la portería con el número 25, José. Número 18, Carlos. Número 5, Camacho. Número 3, Ismael. Número 23, Antonio. Número 7, José. Número 6, Sánchez. Número 11, Sergio. Número 8, Samuel. 21, Rubito. Y el número 13, Rafa. En el banquillo tenemos a Juanjo, Juanmi, Damián, Marco, Alex, Dani y Trujillo. Entrenador, un gran conocido de la afición cartameña, José Martos. Por parte del Club Deportivo Cártama, en esta jornada amistosa, en la portería con el número 13, Pedro, con el número 9, Javi, con el número 11, Luque, con el número 8, Pablo, con el número 12, Ruiz, con el 17, Patalete, con el número 6, José Sánchez, con el número 7, Manu Portales, con el número 20, Moto, con el número 10, Xavi, con el número 16, Fernando. En el banquillo, Medina, Guava, Manu, Alejo y Barri. En el cuerpo técnico, Pirri y Juan Vargas. El primer once del Club Deportivo Cártama sale al terreno de juego por orden de los colegiados del Colegio Malagueño de Árbitros. Y el Club Deportivo Junquera, que sale acompañado por el trío arbitral, como medidas de prevención del COVID-19. Este partido, hemos escuchado al presidente Miguel Martín del Club Deportivo Cártama, este partido es a puerta cerrada, pero muy pronto, la semana que viene, ya se podrá abrir las puertas para la afición y para los socios del Club Deportivo Cártama para poder disfrutar del fútbol. Ambos 11 se encuentran ya en el terreno. Joaquín Martín Díaz, capitanes con el trío arbitral. En la primera jornada amistosa del Club Deportivo Cártama en esta nueva temporada, algunas caras estamos viendo en el 11, algunas caras que regresan al Club Deportivo Cártama, como Fernando, que conversa con el árbitro del centro del campo, el argentino que ha vuelto al Club Deportivo Cártama después de haber estado unas temporadas fuera. Se pone el balón en juego, ya mueve el Club Deportivo Cártama, la defensa del Club Deportivo Cártama. Ambos equipos, el Club Deportivo Cártama en primera andaluza y el Club Deportivo Junquera en segunda. Ambos equipos se preparan para el comienzo, si todo va bien. Se preparan para el comienzo liguero,
que según la Federación de Fútbol se espera para el 18 de octubre ese comienzo liguero con todas las medidas de prevención del COVID-19. Falta al área que despide Pablo a la banda, presiona el Junquera. Entra al área Moto, línea de fondo, saque de puerta en una primera subida de Moto por banda izquierda. Ambos equipos intentando jugar desde atrás, pero ya sabemos que las dimensiones de este campo de fútbol municipal Joaquín Martín Díaz no son las más propicias para un juego más vistoso. Cambio de banda que la recibe Manu en banda derecha. Toca para Javi, pero el jugador Sergio del Junquera corta bien. Balón que se ha complicado, pero el portero ha sabido sacar el balón del área junquerana. Primera llegada de ambos equipos, Junquera, Cártama. Cambio de banda de Ruiz, que se mete en el área el portero José del Club Deportivo Junquera, que manda ahora mismo con el balón. Hay falta en el lateral
Lateral izquierdo, falta a favor del Cártama. Falta peligrosa en el lateral, que se dispone a sacar Xavi o Pablo, que conversan. La defensa junquerana, que ajusta línea. Balón al área. Balón al área. Gol de Xavi. Gol raro desde esta perspectiva, pero que toca ligeramente con la puntera y el balón que se mete envenenado por la escuadra del portero José. Se adelanta el Club Deportivo Cártama. Falta lateral al área. Con la puntera Xavi lleva el balón a la misma escuadra del portero, donde parecía que se iba fuera, pero el balón entra por la escuadra. Primer gol de este partido. Gol de Xavi y ya el Junquera, que ha puesto el balón en juego. Ya hemos comentado que cualquier falta lateral en este campo se hace peligrosa debido a las dimensiones del mismo, y cualquier balón al área es peligroso para cualquier equipo. Saque de banda lateral. Cambio de banda de Ruiz. Manu intenta controlar, pero le da involuntariamente con la mano y el árbitro señala. Balón para Junquera. Recordamos a todos los telespectadores que estamos en Cártama TV, el nuevo canal de televisión de Cártama, donde próximamente se presentará toda la programación cultural deportiva que se llevará a cabo desde los estudios de Cártama TV. Balón al borde del área para el Junquera. Buen recorte del jugador número 11, Sergio, que dispara, pero no muy fuerte, y logra el portero cartameño Pedro hacerse con el balón. Y como decíamos, desde Cártama TV, próximamente toda la programación se presentará para todos los cartameños, que a través de nuestro canal de televisión y a través de nuestra web podrán seguir en directo, en indiferido, pero sobre todo se podrán poner al día con toda la actualidad cartameña de interés deportivo, social, político y cultural. Sergio, que se desprende de la defensa cartameña, sigue llevando el balón al borde del área. Finalmente es la defensa cartameña la que le quita el balón y ya juega por banda con Luque. Cártama intentando tocar desde atrás. Junquera que presiona. Finalmente recuperación de Junquera, que se desprende del balón el jugador Antonio, que juega en banda izquierda. Nuevo balón
peligroso al área, pero Xavi no termina y el portero logra bloquear el balón. Buena jugada de José por el centro del campo. Finalmente pierde balón, pero la recupera Junquera. Juega Javi en banda para Patalete. Sigue intentando jugar el Cártama desde atrás. Un buen toque de balón. Y el balón es para Pedro, que pide que se abra la defensa cartameña. Balón para Pablo, que hace un cambio de banda a la espalda de la defensa junquerana. Que Moto hace un control extraordinario. Gol de Moto. Control extraordinario orientado al centro del área. El portero que se queda a media altura. Y Moto que la manda al fondo de la red. Gran control, gran calidad de este jugador. Formado en la cantera del Club Deportivo Cártama. Jugador que también militó alguna que otra temporada en el Málaga Club de Fútbol. Y que actualmente en banda izquierda, Pirri y Juan Varga le hacen jugar a la espalda de la defensa. Y un control extraordinario. Un gol de Moto que pone el 2-0. Otra pérdida de Junquera. No logra Manu Portales de llevar ese balón a un buen centre. Y al final termina en banda para el Club Deportivo Cártama. Nuevo balón peligroso. Un rechace que recoge Manu, que dispara. Pero rechaza la defensa junquerana. Sale Junquera de su campo. Presiona al Cártama en el centro del campo, toca con Manu, Moto que se mete en el área, pero finalmente el portero bloquea ese balón. José bloquea el balón en la portería junquerana y ya manda a su equipo al otro campo. Decíamos que Marto es un viejo conocido o un gran conocido de la afición cartameña, porque Marto estuvo en el cuerpo técnico. Y aquí le doy paso a Julio Maldonado, que lo incluimos comentando este partido y también nos dará algunas pinceladas. Martos es conocido del Club Deportivo Cártama porque estuvo en el cuerpo técnico en División de Honor, ¿verdad, Julio? Muy buenas tardes a todos. Pues sí, Daniel.
José Marto, como bien dice, es un conocido bastante del club, donde la temporada que ascendimos a División de Honor, pues hizo un gran trabajo, donde era el preparador físico y segundo entrenador del equipo. Julio Maldonado, que es actualmente expresidente del Club Deportivo Cártama, pero yo creo que Julio, cuando uno ha estado en el seno del Club Deportivo Cártama como presidente directivo, como secretario durante 8 años, como también fue en tu etapa, uno no logra desprenderse totalmente de este club, puesto que siempre al servicio de este club, y tú como expresidente me imagino que seguirás al pie del cañón y siguiendo los pasos de la actual directiva que sigue, ¿no? Que sigue el proyecto de este club. Pues sí, como tú bien dices, Daniel, y amigo mío bastante, tú también sigues los pasos, porque tú eras anterior presidente donde comenzó esta etapa, y la verdad, pues aquí estamos los dos, ¿quién lo iba a decir? 12 años después retransmitiendo un partido de fútbol. Y cómo no, pues sí, aquí estamos, esto pica bastante, la verdad que esto gusta, esto se lleva en el corazón, y si Dios quiere, aquí estaremos cada semana, cada entrenamiento y lo que el club y los compañeros necesiten para ayudar y colaborar. Estamos retransmitiendo gracias a Cártama TV. Hay que recordar que es el nuevo canal de televisión de Cártama y nos ha brindado la oportunidad de colaborar en este proyecto, en este proyecto televisivo. Y bueno, dentro de lo posible, no somos profesionales aún del periodismo, ni mucho menos, ni tampoco lo pretendemos, pero pondremos nuestro granito de arena en colaboración con Cártama TV. Cuidado, balón al área de Moto, que finalmente la defensa yucrana saca fuera del área y saque de banda para el Club Deportivo Cártama, que como decía, Cártama TV nos ofrece la colaboración para participar en estos eventos deportivos, y aquí estaremos. Balón a la banda para Javi, que toca de frente. Balón fuera de la defensa yunquerana, y ahora Junquera se atasca un poquito y no logra dar más de 2-3 pases ni de llevar peligro al área cartameña. El Club Deportivo Cártama, que según vemos, Julio, algunas bajas tiene, o es que son, o no ha querido traer Pirri y Juan Vargas a todo el equipo para este primer amistoso. Pues sí, Daniel, como bien dice, ahí cuidado, hoy contamos. Desprende Xavi, golpea puerta, pero la defensa de Yucarana saca balón. Como, ¿sí, Julio? Como bien dice, hoy contamos, según hemos podido ver, y hemos hablado con los entrenadores, el cuerpo técnico, hay 16 convocados. Y hay varias bajas por lesión esta semana por entrenamiento. Tenemos a Andrés y Ángel, también está sobrecargado. Y después varios compañeros por compromisos familiares y demás, tanto Nico, Juanillo, Chaparro y algunos más, no han podido hoy contar con el técnico. También contamos con dos bajas de dos pesos pesados, se puede llamar. Capitanes del equipo, que los tengo aquí a mi izquierda, que son Ocaña y Víctor, que son también dos jugadores que maman mucho el Club Deportivo Cártama y han venido a seguir a sus compañeros, que próximamente, si Dios quiere, se podrán incorporar, y debido a la pandemia que estamos sufriendo, pues por trabajo y demás, pues no han podido aún incorporarse al equipo. Vemos caras nuevas en el Club Deportivo Cártama, no caras nuevas, caras conocidas ya, que son jugadores que ya estuvieron aquí, como es Fernando, el argentino, como lo conocemos aquí, y también, como bien ha dicho Juanillo, que vuelven al Club Deportivo Cártama después de estar alguna que otra temporada fuera. Juanillo estuvo en el Atlético Estación, si mal no recuerdo, y Fernando, que viene del Casabermeja, ambos vuelven al Club Deportivo Cártama. ¿Fichajes o que regresan a su casa? ¿Qué nos comentan los jugadores? Pues mira, Daniel, como bien sabíamos, sí, no son fichajes, no se pueden llamar fichajes, al igual que Chaparro.
Chaparro no se puede llamar un fichaje, pero bueno, que por problema no ha podido estar hoy. Pero son jugadores que deciden dar un cambio de aire y la verdad que reconocen después la labor y el trabajo que hay detrás del Club Deportivo Cártama y echan de menos los compañeros, el entrenador, la manera de trabajar y la verdad al fin y al cabo valora un poco lo que el día a día, el venir y disfrutar el fútbol con sus compañeros, que realmente es lo que hay que valorar en esta categoría y en estas etapas. Pues son grandes incorporaciones para esta nueva temporada del Club Deportivo Cártama. El bloque y la continuidad del proyecto que sigue de la mano de Juan Vargas y Pirri. Y un equipo consolidado, un equipo que sabe lo que juega, que sabe dónde juega. Y un equipo que militará en Primera Andaluza como el Club Deportivo Cártama, donde esperamos que nos dé bastantes alegrías en cuanto se reanude la competición. En cuanto comience la competición, que todo indica que a partir del 18 de octubre vuelve la competición federada de fútbol a nivel provincial aquí en Málaga. Balón peligroso en el mismo lugar donde vino el primer gol, pero ahora Xavi golpea directo. Se va el balón por línea de fondo sin mayor peligro y ya la defensa del Junquera que la pone en juego. Línea de fondo que la lleva el jugador Samuel, la mantiene en el corne, la defensa cartameña que la aprieta, saque de banda, peligroso en el lateral izquierdo, saque de banda para el Junquera, centrales al área, se convierte en prácticamente un corne, balón peligroso al área cartameña, rechace que la defensa cartameña saca. Y recupera Junquera en el lateral derecho. No logra controlar ese balón interior a pase de Sergio para el jugador Rafa, que no logra quedarse con ese balón, era peligroso. Balón que se le queda muerto al borde del área, un rechazo, balón dividido. Golpeo de Rafa, pero se va por el lateral izquierdo de la portería que defiende Pedro. El Club Deportivo Junquera que viene de un recién ascenso de tercera andaluza a segunda andaluza, un Junquera que no tenía categoría senior hasta hace dos temporadas y de la mano de Martos la categoría senior vuelve a Junquera y en dos temporadas balón peligroso que desprende a córner la defensa. Como decía, un Junquera que en dos temporadas asciende hasta segunda
andaluza. Consolidado proyecto, es de Junquera, ¿verdad, Julio? Pues sí, como bien dice, es un nuevo proyecto que después de su paso por Cártama, pues José Marto no tuvo mejor donde elegir porque el proyecto pasaba por él y nosotros pues queríamos que siguiera aquí el año de División de Honor, aunque el equipo no consiguió poder mantener la categoría, pero la verdad es que José Marto, su trabajo fue fundamental. Y el proyecto que... El árbitro no ve nada en el área. Finalmente el balón llega a la portería de Pedro. Y Pedro que ya saca el balón. No sabemos lo que ha pasado en ese área. Pero el balón finalmente se hace con él el Club Deportivo Cártama. Como bien decía, pues José Marto, sí, el proyecto... Salió el año pasado, temporada, y decidió de formar un equipo allí junto con la directiva. Y la verdad que un equipito de chavales jóvenes salió de la cantera y de la zona de Bonela, Los Años y demás, ha conseguido un gran proyecto para el club. La lleva por la banda izquierda, recorte, buen recorte del jugador Samuel, pero no lleva peligro ese balón que desprende la defensa mediante Pablo, pero recupera Junquera rápido. Y vuelve a meter el balón. Banderín arriba, fuera de juego. Parece que Junquera reacciona. Marto ajusta. Junquera reacciona y lleva peligro a la portería cartameña. Pues como bien decía, ese proyecto ha continuado. Y como es, tenemos que dejar bastante de más. Este año, novedad para ellos, para ser el jugador que no tenga la semana. Ya habéis escuchado a Julio, un Club Deportivo Junquera, categoría senior, con un compromiso, la mayoría de jugadores estudiando en Málaga, pero hacen lo posible para poder entrenar a lo largo de la semana en esta ocasión. El año pasado ya entrenaba aquí en nuestro municipio, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Este año lo hará aquí en el Joaquín Martín Díaz, por las buenas relaciones que tienen con este club. Pero como decía, el compromiso de los jugadores para sacar adelante fútbol en su localidad, en Junquera, un compromiso que en dos temporadas ascienden y es digno de admirar, puesto que todos sabemos que en categoría base es muy difícil consolidar equipos, todo cuesta mucho, pero gracias al esfuerzo de estos jugadores, pues fijaros, Junquera entrenando en Cártama y haciendo un compromiso con el Club Deportivo Junquera, donde entrena fuera, juegan allí, digno de admirar. Y desde Cártama TV felicitamos al Club Deportivo Junquera por ese esfuerzo y por mantener el fútbol base vivo en la localidad de Junquera. Pues el marcador sigue 2-0 a favor del Club Deportivo Cártama. El Junquera que ha reaccionado en estos últimos minutos. Y balón al lateral, saque de banda lateral, peligroso. Que seguramente balón al área de Luque. Balón peligroso, como decíamos, por la defensa del Club Deportivo Junquera, que se desprende de ella. Y nuevamente balón al área. Corner. Manu logra sacar un corner que pone en juego rápido. Pone en juego rápido Luque, que la cuelga, que el balón que se envenena, pero que el portero logra parar bastante bien. Ahora Cártama, que está embotellando un poquito al Junquera.
mano de Ruiz y el Junquera que pone el balón en juego, pero el árbitro lo para y se debe de volver a poner en juego el balón desde el área junquerana. ¿Cuál es la agenda del Club Deportivo Cártama, Julio, para estos días? ¿Qué partido amistoso tiene? Tú que conoces bien la agenda y estás cerca del equipo de la categoría senior, ¿qué agenda tenemos para los próximos días? Pues mira, como habíamos comentado antes, el próximo miércoles el club visitará a otros grandes amigos también, como son Pizarra, un recién ascendido a esta categoría, a la primera andaluza, que también hicieron un proyecto de la temporada pasada y tal, y la verdad que han conseguido un ascenso más que merecido y trabajado, que venía varios años atrás pidiéndolo. Después el sábado se quiere hacer la presentación aquí del equipo oficial, donde ya podrá ver público y demás, con aforo limitado, lo que dice el protocolo, del 65%, y según me dicen los compañeros, el COIN está ahí palabrado esperando de algún compromiso. Y después, para finalizar, la semana que se comienza la liga, tendremos la visita del Campanilla, un nuevo proyecto también de la categoría senior. Un proyecto donde un antiguo jugador, Ivo, también estará en el equipo de ellos y será el partido en la Ciudad Deportiva. Pues ya está escuchando a Julio Maldonado. Hasta hace poco ha sido presidente del Club Deportivo Cártama estas cuatro últimas temporadas. Como decía, estas últimas cuatro temporadas ha sido presidente del club, las ocho anteriores como secretario del club, y ahora da paso a Miguel Martín, Miguel Fijone, también el miembro de la Junta Directiva estos años. Cuidado ese balón peligroso al área. Rechace que dispara y se va por la línea de fondo. Córner a favor del Junquera, que lleva peligro a la portería que defiende Pedro. Señala jugada el equipo de Junquera, balón arriba, se va muy largo, recupera el Club Deportivo Cártama. Como decía, Miguel Martín, actual presidente, que viene también del seno del club, que después de haberlo pensado, presentó su candidatura, que por cierto, única candidatura presentada por Miguel Martín, que continúa con este proyecto deportivo, social deportivo, para el Club Deportivo Cártama, con su junta directiva, algunos miembros nuevos en la junta directiva, pero también el bloque de la junta directiva continúa haciendo una labor formidable, una labor al servicio del fútbol cartameño. Pablo que saca ese balón, saque de banda, que va a poner en juego el jugador Antonio, que sube desde el lateral. Los centrales del Junquera que ya están dentro del área. Nuevo rechace, segunda caída, que se lleva el Junquera, balón al área. Y Pedro que se hace con el balón. Saque rápido a la banda buscando la espalda de Fernando Omanu. Donde sale el portero José del Junquera y logra quedarse con el balón. Yeah.
Sigue el marcador 2-0 a favor del Club Deportivo Cártama en este partido amistoso con el Club Deportivo Junquera, a falta de unos 9 minutos para el descanso. Y sigue el marcador 2-0. El primer gol de Javi y el segundo gol de Mote. Pues falta, le va a poner Junquera, que va a colgar al área, balón arriba y Pedro se hace con el balón. Con seguridad que ya pone en juego para Luque en banda izquierda. Luque que retrasa el balón para Ruiz, que juega otra vez con Pedro. Y este abre para Pablo. Que manda arriba, control de Fernando. Balón para Xavi, que juega. No logra llegar ese balón a Manu. Y recupera José junto a Patalete en el centro del campo. Ambos jugadores, tanto José como Patalete, con una calidad extraordinaria. En el centro del campo. Nuevo balón a la espalda. Moto que controla, se queda solo. Y para el portero, José logra bloquear ese balón. Que la defensa de Junquera permitió ese giro a Moto para ponerse cara a la portería. Pero el portero logra bloquear el balón. Seguimos en este directo en Cártama TV, el nuevo canal de televisión que nace en la localidad cartameña, en este primer directo deportivo del Club Deportivo Cártama, donde próximamente se va a presentar toda la programación de Cártama TV, programación cultural, deportiva, política, social, donde todos los cartameños podrán seguir en directo toda la actualidad de nuestro municipio. Nuevo balón al área que el portero José del Junquera vuelve a parar. Un Club Deportivo Cártama que está llegando un poco más que el Junquera, pero que no cesa el trabajo del Club Deportivo Junquera para llevar peligro a la portería cartameña.
Cuidado ese balón. Cuidado ese balón dividido. Señala el árbitro, saque de puerta, pero han chocado ambos jugadores. Han chocado, parece que con la cabeza. Se incorporan. Parece que no es nada grave. Aún el jugador de Junquera está sentado. Ya parece que se pone de pie. Un cabezazo por ambos jugadores que peleaban por ese balón, pero nada grave. Y tanto Sergio por parte de Junquera como Ruiz por parte del Cártama se incorporan al juego. Vuelve a sacar en corto Pedro. Vuelve a tocar el Club Deportivo Cártama desde atrás con Pablo. Vuelve el balón a Pedro. Pedro, que tiene un buen manejo de pies, un portero que con las piernas lo hace bastante bien y no le da miedo tocar en corto, aún con la presión de la delantera de Junquera. Un toma y daca ahora mismo del Club Deportivo Cártama, del Club Deportivo Junquera. No baja el balón. Una salida de Javi que señala falta el árbitro. Señala falta en el centro del campo. Ajusta la defensa junquerana. Se rehace el Club Deportivo Cártama para este ataque. Mediante José para Pablo. Pablo que retrasa para Pedro. Pedro que mira arriba. Fernando que lucha ese balón. Manu que logra la espalda, se va por el lateral izquierdo del portero. No logra terminar esa jugada con balón a la portería. Ha sido buena esa espalda, ese ganar a la espalda de la defensa de Junquera, pero Manu no logra finalizar a portería y se le va el balón por el fondo. Y ataca Junquera mediante Sergio. La toca bien ahora, triangula bien el Club Deportivo Cártama, pero no logra controlar Xavi ese balón. Y es Junquera ahora el que lleva peligro, pero sin más. Balón fuera de Pedro. Y el central, Camacho, que tira ese balón a la banda. Pues pita el descanso el señor colegiado. Seguimos aquí después del descanso, aquí en el Joaquín Martín Díaz, en el partido amistoso entre el Club Deportivo Cártama y el Club Deportivo Junquera. Descanso aquí, seguimos en Cártama TV.
Castilla. Galicia, Granada. Desde Cártama TV apoyamos el comercio local. Nos encontramos en Guadalofi, un comercio de primera necesidad en este estado de alarma. Desde Cártama TV agradecemos la labor en estos tiempos tan difíciles por permitir que nuestros estudiantes tengan todo el material necesario. Consume en tu pueblo, consume en tu municipio. Nos encontramos en Papelería La Plaza, uno de los servicios esenciales en este estado de alarma. Nos encontramos con Julio Maldonado. ¿Qué medidas de seguridad se están llevando a cabo en Papelería La Plaza? Buenos días, ¿qué tal? Pues mira, pues hemos reforzado el servicio de email, hemos también habituado un número de WhatsApp para los clientes, para que tenga una más rapidez todos los documentos, para que hagan sus encargos. Hemos reforzado también la zona de mostrador, con unas separaciones, con unas mamparas de metraquilato. Y nada más. El comercio local está preparado para garantizar la seguridad de sus clientes. Lo estamos viendo en esta papelería. Horario reducido, servicio de correo electrónico y mampara separatoria entre clientes. Desde Cártama TV apoyamos al comercio local. Yo compro en Cártama. Nos encontramos en Covirán Cártama, uno de los servicios esenciales en este estado de alarma. Día tras día, Covirán Cártama abre su persiana para facilitar a la clientela cartameña todos los productos de primera necesidad. Desde Cártama TV os animamos, ahora más que nunca, al consumo local. We'll be right back.
los bares y restaurantes del municipio de Cártama abren su persiana. Nos encontramos en el bar El Mirador, donde una amplia terraza garantiza la higiene y la seguridad de sus clientes. Un bando municipal del Ayuntamiento de Cártama ordena que se pueda ocupar la vía pública para garantizar eso mismo, la seguridad de la clientela. Desde Cártama TV os emplazamos a visitar esta terraza, así como a consumir en nuestro municipio. Sumamos a la campaña que está llevando el Ayuntamiento de Cártama en apoyo al comercio local. Las diferentes fases del estado de alarma nos lleva a consumir ahora más que nunca en nuestro comercio. Para ello, desde Cártama TV os visitaremos negocio tras negocios para llevar a toda la ciudadanía de Cártama vuestra actividad y que así puedan conocer de primera mano vuestros productos. Apoya a tu comercio local. Consume en tu municipio. Muy buenas tardes para los telespectadores que se hayan incorporado ahora a Cártama TV. Nos encontramos en el campo municipal Joaquín Martín Díaz en una jornada amistosa entre el Club Deportivo Cártama y el Club Deportivo Junquera. Seguimos aquí en Cártama TV, como hemos dicho, la televisión local de Cártama, en nuestro dial de televisión o a través de la página web puedes ver toda la programación que en breve se presentará, programación cultural, deportiva, social y municipal
para llevar a todos los hogares de Cártama a través de Cártama TV todo lo relacionado a nuestro municipio. Pues ambos banquillos, ambos han cambiado a jugadores. Estos partidos amistosos es para lo mismo, para probar jugadores, para ir cogiendo dinámica de competición, que como bien nos han dicho Miguel Martín, habrá competición. En teoría empezará el día 18, el Club Deportivo Cártama visitará la ciudad del Tajo en Ronda, pero antes, como Julio Maldonado nos ha comentado, tenemos varios partidos a lo largo de la semana, y la semana que viene se abrirá el Joaquín Martín Díaz con todos los protocolos de COVID-19 para presentar oficialmente el equipo a toda la afición y a todos los socios del Club Deportivo Cártama. Pues ya se ha puesto el balón en juego. Manuel la portería. Juega para Barry. Pataleta en el centro del campo. Pérdida de balón. Junquera que aprieta. Marcador 2-0 a favor del Club Deportivo Cártama. Y seguimos aquí en Cártama TV. Pues yo lo veo bastante bien, mucha esperanza en este equipo, un equipo joven que a la vez lleva ya dos o tres temporadas jugando juntos y se conoce bastante bien, y nada, con mucha ilusión y a ver qué tal va la temporada, pero vamos, buenas expectativas tenemos. Palabras de Antonio Caña, capitán del Club Deportivo Cártama, que hoy ve el partido, este amistoso, desde la grada. Y desde que hemos empezado esta retransmisión, hemos visto los diferentes protocolos de COVID-19, como hidrogel por todas las instalaciones, cartelería donde indica que la distancia social y el uso de las mascarillas. Balón al área, cuidado, que Xavi manda por el lateral, no logra meter ese balón en la portería. Y saque de puerta para el Club Deportivo Junquera. Como bien decía, medidas de seguridad, cartelería como distanciamiento, cartelería como mascarilla obligatoria. En el banquillo podemos ver distancia entre los jugadores que están en el banquillo. Un protocolo a seguir, todo coordinado a través del área de deporte del Ayuntamiento de Cártama, que durante estos meses ha trabajado para acondicionar todas las instalaciones municipales para que la vuelta al deporte en nuestro municipio sea de la forma lo más segura posible. Desde aquí, desde Cártama TV, y el propio club agradece también la labor del área de deportes del Ayuntamiento de Cártama para acondicionar todas las instalaciones municipales, en especial el campo de fútbol Joaquín Martín Díaz. Pues bueno, como antes comentaba Daniel, amigos, espectadores de Cártama TV, contamos con otro de los capitanes del club. Lo tengo aquí a mi lado, Víctor Marín, un jugador muy querido también, un jugador que se está comiendo las uñas y es el primer partido amistoso del club. Y bueno, le quiero preguntar cómo ve al equipo, cómo ve a sus compañeros, igualmente que Antonio, cómo ve esta temporada y cuándo se incorporará o ve el que puede estar con el equipo. Hola, buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias a Cártama TV por este nuevo proyecto, que nos va a ir retransmitiendo los partidos del equipo. No sabemos si en directo
o con varios días después. Y nada, la pregunta que me hace mi amigo Julio, el equipo, pues nada, lleva 2 semanas entrenando y rodando, cogiendo un poquito el tono físico y ajustándonos a, digamos, las indicaciones del míster, a la parte táctica. Y nada, la pregunta que me ha hecho Julio, pues yo espero incorporarme pronto. Es un tema más personal, ¿vale? Con el tema este que tenemos la pandemia, o como algunos saben y me conocen, tengo un niño pequeño, tengo familia con un poco de patología y espero volver pronto. Y nada, aquí en la grada con mi amigo Antonio, comiéndonos un poquito la cabeza y las uñas. Muchas gracias. Jugadores del Club Deportivo Cártama que hablan para los micrófonos de Cártama TV, que poco a poco se irán incorporando a la disciplina de Pirri y de Juan Vargas, a las disciplinas de la categoría senior del Club Deportivo Cártama. También nos consta, y ya que tenemos aquí muy cerca al presidente del Club Deportivo Cártama, Miguel Martín, también nos consta que los equipos... Cuidado, balón al área peligroso, cuidado que Junquera puede meter el primer gol. Finalmente ha podido haber de todo. Finalmente el árbitro no ha indicado nada. Finalmente allí en el área no ha indicado nada. Falta ahora a favor del Club Deportivo Cártama. Ese balón que saca la defensa cartameña. Y ahora jugamos en campo del Junquera, falta peligrosa. Que como bien decía, tengo a Miguel Martín, presidente del Club Deportivo Cártama. Todas las categorías del Club Deportivo Cártama, Miguel, ¿están entrenando a día de hoy? Sí, tanto los equipos de la sala municipal de fútbol de la sede de Cártama Pueblo como los equipos de fútbol y fútbol 11 del club, pues están entrenando. Están siguiendo el protocolo estricto, entrenando 2 días a la semana, excepto de la sede y continua 3, y con las medidas correspondientes de seguridad, haciendo grupos de burbuja para que no se conozcan entre ellos, con la zona de espera, con la zona de salida, con todo bien organizado para que no surja ningún problema mayor. Un protocolo que lo decíamos antes en conjunto con el área de deporte del Ayuntamiento de Cártama, porque esta instalación es municipal, pero hay buena armonía entre los clubes y entre los que utilizan las instalaciones, y ha sido un cúmulo de trabajo conjunto, ¿no?, entre todos para condicionar con todas las medidas de seguridad estas instalaciones. Me imagino que llevaréis meses trabajando en ello. Desde el confinamiento prácticamente, junto con el coordinador general de deporte, que es Juan Antonio Tejada, Boni, como Rosa la concejala y como el alcalde, hemos estado trabajando de la mano con ellos para que podamos realizar los entrenamientos y los partidos de la mejor forma posible. Y desde el Club Deportivo Cártama, pues damos las gracias a ellos, ya que nos están poniendo muchísimas facilidades para poder hacer los entrenamientos y toda la actividad posible. Pues ya habéis escuchado a Miguel Martín, presidente del Club Deportivo Cártama. Tiene un mandato de 4 años por delante, pero como bien hemos dicho, Miguel Martín conoce el seno de este club, porque ha pertenecido a la Junta Directiva estos últimos años, y da el paso para continuar un proyecto deportivo en el Club Deportivo Cártama. Junquera aprieta, volviendo al partido, Junquera aprieta, lleva peligro a la portería que defiende en este segundo tiempo Manu. Junquera que pone el balón en juego, balón al área. Finalmente, Patalete con un recorte saca balón. Es el balón que no llega a moto y balón que sale de banda. Un Club Deportivo Cártama que poco a poco regresa a la normalidad de los entrenamientos con un estricto protocolo de COVID-19, como ha dicho Miguel Martín, pero todos sus equipos ya entrenan durante la semana, y equipos que se preparan con sus monitores de cara a la temporada 2020-2021. Balón en profundidad para Moto, que se lo lleva a la esquina con un recorte, se mete en el área, lleva peligro atrás, finalmente corne
Corner a favor del Club Deportivo Cártama. Peligro cada vez que Moto coge el balón en el área. Es peligro para la portería contraria. Moto que tiene un recorte, balón nuevamente en juego rápido. Luque arriba, sin peligro ese balón que se marcha por encima de la portería que defiende en esta ocasión Juanjo. Junquera que se aproxima. Al área con peligro, al área cartameña con peligro. Corne a favor del Junquera. Corne peligroso. Balón que se va largo y recupera el Club Deportivo Cartama. Pues seguimos aquí en el Joaquín Martín Díaz de Cártama Pueblo, en el encuentro amistoso del Club Deportivo Cártama y el Club Deportivo Junquera. 2-0 en el marcador en esta segunda parte. Ambos cuerpos técnicos han hecho bastantes cambios para que los jugadores vayan cogiendo ritmo. Y como hemos dicho antes, Junquera, que ha llegado varias veces con peligro y lo sigue haciendo. Manu, que pondrá el balón en juego. ¡Arriba, hombre! ¡Arriba!
Guava que peina, balón que le llega a... y gol. Sí, señor. Gol de Moto, balón que le llega de caída, que la defensa yunquerana no logra cortar ese balón. Balón que controla Moto y balón que tras un zapatazo con la izquierda lo manda al fondo de la red. Estaba Fernando por ahí también, pero no cazó ese balón y finalmente le llegó a Moto. Y Moto ahí es muy raro que perdone. Llega el tercer gol del Club Deportivo Cártama. Gol de Moto. Era Junquera el que llegaba, que por muy poco no manda el balón al fondo de la red, pero finalmente no termina en gol y sí en saque de puerta. Cambio de banda largo, Junquera ahora toca, ha tocado bastante bien. Pero ese balón termina en fuera de banda para el Club Deportivo Cártama. Mueve el banquillo Pirri. Cuatro cambios, como decíamos, estas jornadas amistosas. Cuatro cambios que introduce Pirri en este once. Ambos entrenadores probando tácticas, situando al equipo de la mejor forma. Para llegar al inicio de la temporada de la mejor forma posible. Ese balón que le llega a la banda a Xavi, no logra sacarla, rechaza la defensa de Junquera, saque de banda para el Club Deportivo Cártama. Cuidado ese rechace, lo decíamos, segunda jugada. Rechace que repesca Moto en el centro del área y lo manda al fondo de la red. Ya lo decíamos que los saques de banda, la segunda jugada, son muy peligrosas en este campo de fútbol. Y Moto que se encuentra ese balón y lo manda al fondo de la red. Llega el 4-0 a favor del Club Deportivo Cártama. Pues sí, aquí seguimos. Pues sí, sí, señor, como dice el amigo Daniel, en este campo todo balón colgado, todo saque de banda, hay que aprovecharlo, hay que continuarlo y son los que nos hacen fuerte para conseguir. Y podemos ver el gol del Junquera. A través de su jugador número 11, Sergio, lo estaba buscando y al final lo encontró. Llega el primer gol de Junquera de manos de botas de Sergio. Lo estaba buscando y la recompensa es el gol para el Club Deportivo Junquera, 4-1 en el marcador. Pues sí, igualmente que habíamos podido ver, balón perdido, balón que en este campo no se puede permitir, igual que la segunda jugada, nuestros goles.
nuevamente Junquera ha tenido otra, hacen que hay que estar concentrado, las dimensiones del campo hacen que continuamente haya segundas jugadas y pérdidas que hacen que pueda hacer, haber muchas ocasiones de gol. Junquera lo estaba buscando, Junquera se encuentra con el gol. 4-1, ahora es Guava el que intenta hacer un cambio de banda que no llega. Recupera Barry, Barry toca para Moto, Moto que paraliza, juega una pared con Barry. Banda a favor del Club Deportivo Cártama que pondrá en juego el jugador número 18, Barry. Ya la tiene Fernando. Balón al área, desprende la defensa junquerana. Es Guava el que la lleva. Jugador físicamente potente. Cuidado que se envenena ese balón. Saque de esquina. Guava en un centrechú que se envenena. Y por muy poquito el portero de Junquera lo manda córner. Saque de esquina largo, recupera Junquera. Balón dividido al borde del área que intentaba llevarse en Moto de cabeza. Choque con el defensor y el árbitro señala falta al borde del área. Unos metritos más atrás, pero el Club Deportivo Cártama tiene buenos tiradores. Entre ellos está Pablo, que ya en temporadas pasadas logró algún que otro gol desde esa distancia. Guava también se prepara. Falta muy peligrosa. El portero. El portero que coloca la barrera. El árbitro que va a señalar el lanzamiento es Guava finalmente. A las manos del portero. Y ya pone el balón en juego Juanjo del Club Deportivo Junquera. Es ahora el Junquera el que ataca el área cartameña mediante un corne. Balón arriba. Y Manu que sale para poner el balón en juego de forma rápida a la espalda de la defensa. Moto que con un control orientado a la izquierda se la lleva. Se mete en el área, recorta balón atrás. Finalmente en la defensa la que... Pero recupera rápidamente el Club Deportivo Cártama. Balón fuera. Fuera peligro. Ya juega Barry en la banda izquierda. Paraguaba en el centro del campo. Se la lleva, balón a la banda Fernando, que de primera golpea para donde el portero Juanjo, que en dos tiempos se hace con el balón. Pues bueno, seguimos aquí, Julio Maldonado. Bueno, aquí tengo otro buen amigo al lado mía, que lo he incorporado, ayudante de José Marto, nuestro gran amigo Manuel de Junquera. Y bueno, le vamos a hacer una preguntita, a ver cómo ve el equipo, cómo comienza la nueva temporada que tenemos. Y bueno, un equipo que, como he dicho anteriormente, un recién ascendido a la segunda andaluza, después del nuevo proyecto.
y darle la enhorabuena desde aquí también a él de nuevo. Y bueno, ¿cómo ve el equipo? ¿Cómo está preparando la nueva temporada, Manuel? Pues el equipo lo veo bastante bien. La verdad que hemos hecho un par de fichajes bastante de gente muy nueva. Y nada, empezar a entrenar, rodar y hacernos fuertes. Muy bien, Manuel. Pues nada, pues agradecerte tus palabras, preguntarte por un amigo nuestro, el jugador vuestro, que me han comentado, que creo que se incorpora, nuestro querido, que todos queremos mucho, la verdad, por su pasado cartameño, Jaime. Pues Jaime está con el trabajo liado y no puede sacar ahora y también se está arreglando la boca y es verdad que pasa y que está comprometido y es uno de los que se compromete al 100% con el fútbol. Muy bien, Manuel, sí, eso me han dicho los compañeros, que próximamente, por lo visto, se incorporará al equipo en cuanto pueda y nada, desde aquí le animamos a que ese pasito que el equipo también le vendrá bien. Gracias, Manuel, por tus palabras. Ya habéis escuchado a Manuel, un amigo del Club Deportivo Junquera, miembro del equipo del Club Deportivo Junquera, que sigue también de cerca este equipo. Seguimos en Cártama TV retransmitiendo en riguroso directo este partido amistoso entre el Club Deportivo Cártama y el Club Deportivo Junquera. 4-1. Ganan los locales. Partido para ir poniendo al equipo en condiciones para llegar a la competición. Como bien nos ha adelantado Miguel Martín, presidente del Club Deportivo Cártama, la competición a día de hoy comenzará el día 18 de octubre, salvo algún cambio por las autoridades sanitarias debido a la situación del COVID-19. Saque de puerta, moto que se metía en el área de Junquera, pero finalmente se le va el balón. Nuevos movimientos en el banquillo, tanto del Junquera como del Club Deportivo Cártama. Ambos entrenadores que realizan cambios de sus jugadores para ir probando y para ir matizando el estilo de juego, las diferentes situaciones que la competición luego les pondrá en cada partido. Seguimos en Cártama TV, seguimos en Cártama Televisión. En este partido amistoso, en esta jornada amistosa entre el Club Deportivo Cártama y el Club Deportivo Junquera. Incorporación de Ruiz desde atrás. Saque de banda, cabezazo que se marcha por el lado izquierdo del portero junquerano. Saque de puerta. Parada en dos tiempos de Manu. Nuevamente Sergio buscando el gol, el número 11 del Junquera, buscando el gol con ese control al borde del área y ese golpeo a puerta que Manu logra parar en dos tiempos.
juega ya en el centro del campo. Cártama, Junquera, Junquera, Cártama. Finalmente, falta a favor del Club Deportivo Cártama. La va a poner en juego Juanjo del Junquera. Balón arriba al cielo. El rechace lo controla el equipo de Junquera. Cambio de banda donde Luque toca de cabeza para el portero Manu. Balón al área, que rechaza Manu, finalmente se va por lo alto del larguero. Llevaba peligro ese saque de banda, pero finalmente ese balón se marcha por arriba de la portería que defiende Manu, que saca de puerta y pone el balón en juego. Como nos ha comentado Miguel Martín, presidente del Club Deportivo Cártama, este partido se juega a puerta cerrada debido a la situación actual sobre el COVID-19, pero el siguiente partido, que será contra el Atlético Coín, será la presentación oficial del equipo y sí será a puerta abierta para socios y aficionados, siempre respetando las medidas de seguridad, distanciamiento social, mascarilla obligatoria y seguridad ante todo, pero se presentará el equipo a la afición. ¿Es así, Julio? Ahora sí, que tenemos un problema. Ahora sí, Julio. Pues sí, amigo Daniel. Como bien viene preparando la actual junta directiva y compañero, así lo están programando, así lo quieren llevar a cabo y quieren realizar un poquito una presentación, bueno, una cosa nueva, una cosa para llamar un poquito a la afición y demás. Y todo tiene un proceso, todo tiene unos protocolos que hay que respetar y así será para afrontar la nueva y ilusionante temporada que comenzará el siguiente fin de semana, el 18 de octubre, en Ronda. Pues ya habéis escuchado a Julio,
el equipo de forma oficial para la afición y los socios se presentará ante el Atlético Coín de categoría División de Honor o el Coín. Sí, el Coín actualmente sigue en División de Honor, terminó la temporada en buena clasificación, terminó cuarto, si no recuerdo mal, que actualmente está jugando la Copa de Andalucía, copa que disputó en su campo con el Celtic de Puliana. Pues ya estáis escuchando, telespectadores, aficionados y socios del Club Deportivo Cártama. El equipo se presentará de forma oficial ante el Atlético Coín, un derbi del Guadalhorce, un equipo de División de Honor consolidado en División de Honor, y ese sí, con todas las medidas de seguridad, sí se podrá abrir las puertas de este municipal Joaquín Martín Díaz para que los socios y aficionados puedan disfrutar de ese partido, presentación de la categoría senior del Club Deportivo Cártama. Seguimos aquí con el Club Deportivo Junquera, balón que pone en juego Manu, balón arriba, que intenta peinar Fernando, el argentino, Manu que hace un control en la defensa de Junquera, rechaza Medina, que lucha ese balón dividido que se la lleva Pablo, que no encuentra al compañero, saque de banda para el Club Deportivo Junquera. Vete, Manu, que tengo dos. Balón que lucha, balón que se lleva Manu, que intenta buscar la espalda de la defensa de Junquera. Xavi que presiona pero no logra llegar a ese balón. Saque de banda para Junquera. Que se la lleva tras... Cuidado ese balón que finalmente se marcha por línea de fondo. Saque de puerta. Ruiz no fue capaz de sacar ese balón. Y Manu que la manda directamente a saque de banda. Que pone en juego rápidamente. Intenta llevarse a la Samuel por banda, pero se le va el balón a saque de banda. Triangula ahora bien el Club Deportivo Cártama. Se la intenta llevar Manu por banda. Finalmente falta de Camacho sobre Manu. Falta en la misma esquina del área. Falta peligrosa. Piden paso. Árbitro que marca la distancia de la barrera. Xavi, Pablo, Pablo, Xavi. Que miran a la portería. Falta peligrosa. Falta peligrosa, como decíamos. Buen golpeo tiene ambos jugadores. Parece ser que Xavi dispara, se le va arriba. Arriba de la portería que defiende Juanjo. Seguimos en el Joaquín Martín Díaz. Se
Seguimos con el marcador de 4-1. Para el Club Deportivo Cartago. Es ahora Junquera al borde del área, golpeo a portería, que para Manu. Golpeo envenenado abajo, pero finalmente Manu se hace con el balón. Buena triangulación, finalmente Camacho que llega y despeja ese balón que le llegaba a Xavi para encarar a portería y llevar peligro sobre la portería que defiende Juanjo. Saque de banda largo, que cabecea Ruiz, finalmente vuelve Camacho a despejar ese balón. Se para el juego. Y se va a reanudar con saque de banda. Ya la tiene Fernando. Nuevo despeje de Camacho. Saque de banda. Es Luque que juega atrás. Vuelta a empezar. Junquera que sale la línea defensiva de Junquera. Balón a la espalda. Es Fernando el que peina y se marcha el balón por línea de banda. Saca Junquera, saca Camacho. Nuevo saque de banda, peligroso que pone Alejo en juego, rechaza la defensa de Junquera, balón arriba que la corre Rubito, está llevando peligro por banda izquierda, finalmente no llega y es Manuel que pone el balón en juego. Medina toca de cara, Luque juega con Manu. Se lleva ese balón dividido Fernando. Fernando que tiene una calidad tremenda. El argentino.
Ruiz que busca la espalda, pero Camacho que nuevamente rechaza ese balón. Balón interior para Rubito que no va a llegar. Llega Manu. Triangulaba Xavi con Guava, pero finalmente el balón es despejado y ya juega el Club Deportivo Cártama mediante Luque, que centra, que lleva el balón atrás, centre de Guava y balón al fondo de la red, que cabecea, si no me equivoco, Alejo. Guava, que parecía que el balón se iba por línea de fondo, logra sacar ese balón, centra y mete la cabeza a Alejo para mandar el balón al fondo de la red. Podemos ver al equipo, el equipo bien situado en las líneas, un equipo de futuro, un equipo joven, un equipo que viene trabajando la línea del club desde hace 12 años, un equipo que actualmente la media edad de 20 años. Pues así termina el partido amistoso entre el Club Deportivo Cártama y el Club Deportivo Junquera, con ese último gol que pone el 5-1. El resultado en estos partidos es lo de menos. Conclusiones de los entrenadores, anotaciones de los entrenadores para sacar el máximo provecho en los entrenamientos venideros para preparar la competición de ambos equipos. Pues así termina el partido entre el Club Deportivo Cártama y el Club Deportivo Junquera en este primer amistoso para el equipo entrenado por Pirri y Juan Vargas. Pues nada, seguimos aquí desde Cártama TV, el primer partido que hemos retransmitido del Club Deportivo Cártama Junquera. Vamos a proceder a la entrevista de ambos técnicos por parte local, Pirri, y por parte visitante, nuestro amigo José Marto. En breve instante lo tenemos aquí con nosotros. Se dirigen ambos a los vestuarios para despedir a los jugadores. Y lo tendremos con ustedes en breve instante.
Pues seguimos aquí en Cártama TV en directo para todos los telespectadores de Cártama. También nos han visto desde Junquera, han seguido este partido. Nos encontramos con Pirri. Pirri que renueva con el Club Deportivo Cártama. Pirri que continúa con el proyecto del senior de la categoría primera andaluza. Estos partidos, el resultado es lo de menos. Estos partidos son para preparar al equipo de cara a la competición. Algunas conclusiones positivas o algunas conclusiones negativas de este encuentro con los amigos de Junquera. Bueno, las conclusiones son todas positivas porque el equipo lleva poco tiempo entrenando, lleva 3-4 entrenamientos y ahora mismo el equipo lo que tiene que coger un poquito es el tono físico, digamos. Lo único inconveniente que tenemos es que la competición la tenemos ya dentro de 2 semanas y nos va a costar un poquito llegar al primer partido de liga porque, ya te digo, nos van a faltar entrenamientos, pero bueno, el equipo yo lo he visto hoy bien, contando que físicamente hay muchos futbolistas que no están bien todavía, pero bueno, por lo demás bien. ¿Tiene el cuerpo técnico a todos los jugadores del club, a todos los jugadores del equipo disponible para ese inicio de competición? ¿Ha habido alguna lesión de carácter preocupante o está todo el mundo operativo? Lesión ahora mismo la de Andrés, que tuvo un problemita en la rodilla y en el menisco y no sabemos cómo va a evolucionar. Pero ahora mismo solo, Andrés solo. Los demás están todos disponibles. Pues ya estáis escuchando a Pirri, entrenador del Club Deportivo Cártama, justos para la competición, pero el equipo ya trabaja a diario para llegar lo más pronto y mejor a esa competición, que si todo va bien comenzará el día 18 en Ronda. Mucha suerte, Pirri, mucha suerte al Club Deportivo Cártama. Muchas gracias. Pues aquí seguimos en Cártama TV. Ahora vamos a entrevistar al entrenador Martos del Club Deportivo Junquera. Marto, buenas tardes. Marto, que es conocido por el Club Deportivo Cártama, perteneció a este club. En primer lugar, enhorabuena por este ascenso a Segunda Andaluza. Le decía a Pirri que esto, el resultado es lo de menos de este tipo de partido. Lo importante son las conclusiones positivas y negativas que el entrenador haya podido anotar. ¿Cómo has visto al equipo en este encuentro? Pues bueno, ha sido también nuestra primera semana de trabajo. El partido, pues, nos vamos con tarea, como tú bien has dicho, para seguir entrenando los próximos días. Y sí, en tarea defensiva, pues tenemos ahí una asignatura pendiente. Y la parte positiva que me quedo, que se han finalizado jugadas, que algunas cositas de estrategia que hemos hecho, pues se han llevado a cabo, pero que me voy contento, como tú bien has dicho. Pues resultado, sí. Para quien no haya visto el partido, pues está ahí. Y para los entrenadores, pues nos llevamos ya en la cabeza pues tareas para los próximos días. Parece ser que todo indica que empezará la competición a partir del 18. ¿Con quién comienza el Club Deportivo Junquera? Pues el lunes está el sorteo también de Segunda Andaluza, que es a las 11:30 en Federación. Y al parecer hay 18 equipos, así que también habrán 12 grupos. Y allá a partir de ahí sabremos el calendario. A día de hoy todavía no lo conocemos. Pues ya está escuchando a Martos. Desde aquí, desde Cártama TV, le deseamos lo mejor al Club Deportivo Junquera. Siempre a vuestra disposición en Cártama, Martos. Muchísimas gracias por todo. Pues desde aquí, desde Cártama TV, desconectamos en este directo. Muchas gracias a todos nuestros telespectadores.